Podcast a mi canal. Mi nombre es Rafael Fernández y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hi, dear friends. Welcome to my channel. My name is Rafael Fernández and I am a language teacher. How are you doing? En este vídeo vamos a aprender formas para saludar, hola, y para despedirnos, adiós, en español. In this video, we are going to learn ways to say hello and bye-bye in Spanish. ¡Vamos allá! Here we go! Fijaos en las diferencias entre situaciones informales, con la familia, con amigos y amigas, y situaciones formales, por ejemplo, en el trabajo. Okay? Look at the differences between informal situations when we are with your family and friends and formal situations when we are at work. Okay? Primero, las formas para saludar. First, ways to say hello. Okay. Hola, Elena. Hola, Antonio. Hola, Elena. Hola, Antonio. Hello, Elena. Hello, Antonio. Podemos utilizar hola en cualquier momento del día. We can use hola at any time during the day. Hola, señora Fernández. Hola, señor González. Hola, señora Fernández. Hola, señor González. Hello, Mrs. Fernández. Hello, Mr. González. ¿Ok? Seguimos. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Hello, Pedro. How are you? Hola, señor Rodríguez. ¿Cómo está usted? Hola, señor Rodríguez, ¿cómo está usted? Hello, Mr. Rodríguez, how are you? Hola, Luisa, ¿qué tal estás? Hola, Luisa, ¿qué tal estás? Hello, Luisa, how are you? Hola, señora López, ¿qué tal está usted? Hola, señora López, ¿qué tal está usted? Hello, Mrs. López, how are you? Seguimos. Okay. Hola Paco, ¿cómo te va? Hola Paco, ¿cómo te va? Hello Paco, how are you doing? Hola señor Castillo, ¿cómo le va a usted? Hola señor Castillo, ¿cómo le va a usted? Hello Mr. Castillo, how are you doing? Bueno, dependiendo de la franja del día, dependiendo del momento del día, podemos utilizar diferentes formas para saludar. Okay? Depending on the part of the day, we can use different ways to say hello. For example. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Good morning, Luis, how are you? Por la mañana hasta el mediodía. In the morning till midday. Buenos días, señor Mendoza, ¿cómo está usted? Buenos días, señor Mendoza, ¿cómo está usted? Good morning, Mr. Mendoza, how are you? Okay. Buenas tardes, María. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, María. ¿Qué tal estás? Good afternoon or good evening, María. How are you? Por la tarde hasta que se hace de noche. In the afternoon till it gets dark. Buenas tardes, señora Costa. ¿Qué tal está usted? Buenas tardes, señora Costa. ¿Qué tal está usted? Good afternoon or good evening, Mrs. Costa. How are you? Okay. Buenas noches, Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches, Raúl, ¿cómo te va? Good evening, Raúl, how are you doing? Okay, sería por la noche, at night. Buenas noches, señor Miranda, ¿cómo le va usted? Buenas noches, señor Miranda, ¿cómo le va usted? Good evening, Mr. Miranda, how are you doing? ¿Vale? Y ahora formas para despedirse, okay? Adiós. And now ways to say goodbye. Adiós, Ana. Adiós, Ana. Bye, Ana. Adiós, señor presidente. Adiós, señor presidente. Goodbye, Mr. President. Adiós, Concha. Cuídate. Adiós, Concha. Cuídate. Bye, Concha. Take care. Adiós, señor Méndez. Cuídese. Adiós, señor Méndez. Cuídese.
Goodbye, Mr. Mendes. Take care of yourself. Adiós, Juan. Nos vemos. Adiós, Juan. Nos vemos. Bye, Juan. See you. Adiós, Pablo. Hasta luego. Adiós, Pablo. Hasta luego. Bye, Pablo. See you later. Adiós, señora Núñez. Hasta pronto. Adiós, señora Núñez. Hasta pronto. Goodbye, señora Núñez. See you soon. Seguimos. Adiós, Manuela. Hasta la noche. Adiós, Manuela. Hasta la noche. Bye, Manuela. See you tonight. Adiós, señor Ríos. Hasta mañana. Adiós, señor Ríos. Hasta mañana. Goodbye, Mr. Rios. See you tomorrow. Adiós, Rafa. Hasta la próxima semana. Adiós, Rafa. Hasta la próxima semana. Bye, Rafa. See you next week. Adiós, señora Suárez. Hasta el miércoles. Adiós, señora Suárez. Hasta el miércoles. Goodbye, Mrs. Suárez. See you on Wednesday. Más ejemplos. Adiós, Paula, hasta el fin de semana. Adiós, Paula, hasta el fin de semana. Bye, Paula, see you at the weekend. Adiós, señor Ceballos, hasta el mes próximo. Adiós, señor Ceballos, hasta el mes próximo. Goodbye, Mr. Ceballos, see you next month. And, adiós, Marta, hasta la vista. Adiós, Marta, hasta la vista. Bye, Marta, see you again. Ok, bueno, pues esos fueron varios ejemplos, bastantes, para saludar y despedirse, ok? These were some examples to say hello and say bye bye, ok? Ahora os toca a vosotros y a vosotras. Now it is your turn, ok? Practicar primero con estos ejemplos, ok? Try first these examples y después nuevos. And then try new ones, ok? Nos vemos pronto, see you soon, ok? Take care. Cuidaros mucho. Adiós.